Hola, ¿qué tal? En este video te mostraré cómo diagnosticar y cambiar una bomba de gasolina. Empieza por probar el motor de arranque. Ese sonido proviene del motor de arranque, lo que significa que el motor de arranque funciona, aunque no enciende el auto. Prueba el motor de arranque a intervalos para evitar sobrecalentarlo. No lo dejes accionado por más de 5 segundos, se podría dañar. Existen muchas causas por las cuales un auto no enciende. Este video forma parte de una lista de reproducción en donde se abordan las causas más comunes para diagnosticar una bomba de gasolina. Con el auto frío y con cuidado, se puede probar si hay presión en el riel de inyectores. Se quita una pequeña rosca y se usa una punta para probar. Se presiona ligeramente. Debería salir un rocío de gasolina similar al que produce un atomizador. En este caso se puede observar que eso no ocurre. Lo que sale son gotas, por lo que no hay presión en el sistema. La presión del sistema se puede medir con un kit, aun cuando el auto encienda, una presión del sistema de combustible inferior a la recomendada indica un filtro obstruido o problemas con la bomba de gasolina. También se puede notar al existir un alto consumo de gasolina y falta de potencia. No olvides tapar el riel de inyectores. Por seguridad, vas a necesitar un extintor que esté lleno, una lona para poner en el suelo y estés más cómodo, unos soportes para auto, unos trinquetes, un pedazo de madera o piedras para bloquear las llantas, un gato hidráulico para elevar el auto, unos gogles para proteger tus ojos del polvo, una mascarilla o un cubrebocas para protegerte del vapor de la gasolina. Un par de bandejas de 7 litros para recuperar la gasolina del tanque. Un embudo para colocar la gasolina de nuevo. Unas toallas para limpieza. De bidones de gasolina, uno de 4 y uno de 20 litros. Por seguridad, desconecta la terminal negativa de la batería, esto con la finalidad de que la bomba de gasolina no se accione accidentalmente y no exista corriente en todo el vehículo. Retire el cable de la terminal. Ten cuidado al sacar la tuerca, que no se te vaya a caer. Es necesario bajar el asiento trasero para acceder al arnés de la bomba de gasolina, que se encuentra del lado derecho. Desconecta el arnés. Esa parte del arnés debe ser retirada del vehículo para que pueda salir el módulo de gasolina. Si el auto es automático, asegúrate que esté en la posición de parking. Si es manual, colócalo en primera o segunda velocidad. Coloca el freno de mano.
Bloquea ambas ruedas delanteras con trinquetes, madera o piedras y asegúrate que no se mueva. Coloque en posición el gato hidráulico y asegúrate que esté en posición de carga, esto es, el tornillo girado en sentido de las manecillas del reloj. Aquí puedes observar cuál es la posición de levantamiento del gato. Aquí ya se colocó el primer soporte, se deben usar en pares. Aquí está el segundo soporte. Para bajar el gato, simplemente gire el tornillo en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Aquí se puede apreciar el tapón de combustible por el que se drenará parte de la gasolina que contiene el tanque. Se quita con un dado y una matraca. Como es de plástico, no requiere mucho esfuerzo. Coloca la bandeja de plástico debajo para que recuperes la gasolina. No saques todo el tornillo de plástico, ya que se puede complicar volverlo a poner. Solo aflójalo. Como la cuerda es de plástico y se oxida, se puede barrer y presentar una fuga. Repito, no lo quites completamente, solo aflójalo y con eso la gasolina saldrá. Hay dos tapones, uno blanco y otro negro. El blanco es el más pequeño y se usa cuando el tanque está a más de la mitad de su capacidad. El negro es más grande y se usa cuando el tanque se encuentra a menos del cuarto de su capacidad. Al igual que con el blanco, no aflojes por completo el negro. Ten lista la segunda tarja de plástico. Estos son los soportes delanteros del tanque de gasolina, son los primeros que se quitarán. Te recomiendo que el tanque lo sostenga el gato con un pedazo de tela o madera, o una columna de tabiques. El punto es que el tanque tenga un sostén. Para quitar los soportes necesitarás, además del dado y la matraca, una extensión de 10 pulgadas. Hazlo con cuidado y no te pongas debajo del tanque, colócate a un costado. Recuerda que los tornillos se retiran girando en contra de las manecillas de un reloj. El primer tornillo fue retirado, son dos tornillos por soporte, y dos soportes sostienen el tanque.
puedes apreciar cómo se ve el soporte. Ahora quita el segundo soporte con cuidado. Esa parte metálica que se ve es un protector de calor, ya que el tanque pasa cerca del tubo de escape y este alcanza altas temperaturas cuando funciona el vehículo. Cayó precipitadamente, por eso era importante sostener el tanque, como mencioné anteriormente. Este es el soporte trasero. Este soporte en particular sostiene el filtro de gasolina. Ahora debes bajar el tanque para poder acceder al módulo de gasolina. Esta es la tapa del módulo de gasolina. Hay dos líneas de combustible que van al filtro de gasolina y que hay que desconectar. Se puede hacer con los dedos, tiene un seguro plástico, basta con presionar la base para liberar el seguro y retirar las mangueras. La manguera que se aprecia en la imagen es una manguera que viene del canister y llega al tanque de combustible. Es parte del sistema de recuperación de gases. Debe retirarse, está metida a presión, se quita simplemente jalándose a ambos extremos. Esta es una forma más sencilla para poder retirar las líneas de combustible del módulo. Se trata de presionar el plástico con unas pinzas de punta. Como el plástico se endurece con el tiempo, puede ser difícil hacerlo con los dedos, por lo que las pinzas de punta facilitan la operación. Esta manguera de combustible en la parte donde se une al tanque de combustible cuenta con una abrazadera metálica que se tendrá que quitar y cambiar por una nueva. Una vez aflojada la abrazadera, se podrá quitar la manguera para liberar el tanque de combustible. Aquí ya se quitó la manguera y se tapó el tanque con un trapo para evitar la evaporación de la gasolina, que aún se encuentra en el fondo del tanque y en el módulo de gasolina. Aquí se encontraba el filtro de gasolina, que se liberó al quitar ese tornillo. Se quita el último tornillo, se saca el cuello del tanque que está sostenido por la suspensión y el tanque baja por completo, como se aprecia. El filtro de gasolina se encuentra conectado a la línea de combustible del motor por un seguro de plástico, igual al de las líneas del módulo. Se quita exactamente igual, puedes usar tus dedos o unas pinzas de punta. Para poder quitar la tapa del módulo de combustible, te recomiendo que uses un limpiador de partes eléctricas o electrónicas para retirar la suciedad y así sea más fácil de quitar.
Gira la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirarla. Ya puedes retirar el módulo. Ten cuidado con el anillo que sirve como sello. Observa cómo está colocado para cuando reinstales el módulo. Aquí está el módulo de gasolina, el cual consta principalmente de tres partes: la parte de la tapa junto con el arnés, la parte que contiene la bomba de combustible y la parte que tiene el filtro externo. El módulo aún contiene gasolina en su interior, por lo que recomiendo usar una bandeja. El filtro exterior está unido por medio de un par de seguros de plástico. Retíralos con tus dedos o con un desarmador y retira el filtro exterior. Este es el filtro exterior que será reemplazado por uno nuevo que incluye el kit. Esta es la comparación de ambos filtros exteriores, el nuevo y el viejo. Es muy fácil de colocar en el módulo, solo presionas y el seguro de plástico hará el resto. Fíjate en las guías de plástico del seguro, tienen que embonar. Observa cómo es por dentro el filtro viejo. Está sucio y se parece a un filtro de aceite convencional. Para desarmar la parte del módulo que contiene la bomba de combustible necesitarás ayuda. Debes presionar tres pestañas plásticas y sacar la tapa al mismo tiempo. Esta es la bomba de gasolina original junto con su sedazo. Esta es la comparación de las bombas de gasolina nueva y vieja respectivamente. Son casi iguales, como puedes apreciar, a excepción de la toma de combustible que está orientada de forma diferente. Observa que los conectores de la bomba de combustible son de diferente tamaño. Esto por seguridad, con el fin de que no conectes de forma incorrecta la polaridad, positivo y negativo, de la bomba, pues su motor se arruinaría. Este tapón que se encuentra en el fondo del módulo también lo incluye el kit. Esta es la comparación de los dos tapones, el nuevo es el negro. Con un multímetro probaré la continuidad del arnés del módulo de gasolina. Observa la posición del arnés. La parte roja está abajo y probaré la primera entrada de izquierda a derecha, junto con el cable rojo o positivo de la bomba de combustible. Puedes ver en el multímetro que hay continuidad. Ahora pruebo la segunda entrada del arnés con el primer cable de abajo hacia arriba del flotador. Hay continuidad. La tercera entrada del arnés va con el cable negro de la bomba de combustible, y hay continuidad. Ahora prueba la cuarta entrada con el segundo cable del flotador,
hay continuidad. En conclusión, la parte eléctrica del módulo de combustible funciona correctamente. Ahora probaré cómo funciona el flotador de combustible. Conecto el segundo cable del flotador con la cuarta entrada del arnés. Se observa que conforme muevo el flotador de posición, varía la resistencia. Simulando que está vacío se acerca a 1 y simulando que está lleno se acerca a 0. Al variar de manera continua y no presentar valores que rompan este intervalo, sé que el flotador funciona correctamente. En ocasiones un flotador puede no marcar correctamente la cantidad de combustible que queda en el tanque, esto debido a que está sucio. Por lo que un limpiador de inyectores o del sistema de combustible puede servir para arreglar este tipo de anomalía, además de mejorar el desempeño del sistema de combustible y reducir las emisiones. Considera usarlos cada que haces la afinación de tu auto, usa solo aquellos que cumplan con normas de calidad o que aseguren no dañar los sensores de oxígeno. Puedes observar cómo armar el módulo de combustible. Primero inserta el tapón de plástico, el sedazo y la bomba de combustible. Conecta las terminales de la bomba y a continuación intenta hacer embonar la tapa con las muescas de plástico haciendo un poco de presión. Antes de poner el módulo, tendrás que colocar el anillo por debajo del módulo como se muestra. Introduce el módulo con cuidado. Desliza la rosca de la tapa con cuidado de manera que entre suavemente. Inténtalo varias veces hasta que lo logres. Al final, aprieta con la mayor fuerza que puedas. Para conectar las mangueras del filtro de gasolina, asegúrate que las hendiduras de estas coincidan con los seguros plásticos y ejerce un poco de presión. Escucharás un clic cuando lo hagas. Ahora es el proceso inverso, conectando todo. Conecta el arnés del módulo de la bomba detrás del asiento. Llena de gasolina el tanque utilizando un embudo. Se recomienda que el tanque esté a más de la mitad de su capacidad. Recuerda que el sistema de combustible quedó vacío y necesitarás recuperar la presión adecuada.
antes de intentar arrancar el auto, sin arrancarlo, da vuelta a la llave por lo menos en 10 ocasiones, esto para cargar de presión con la bomba del sistema de combustible. Una parte del ruido que se escucha es la bomba de combustible. Ahora intenta arrancar el auto. Tal vez le cueste trabajo la primera vez. El auto debe estar en parking. Usa el acelerador. Listo, el auto ha arrancado de nuevo. Espero te haya sido útil. Hasta el próximo video. Cambio fuera.